Bienvenido de nuevo. Cuando estés listo para llevar a cabo otra misión, ve a visitar a Madame Pomarilo a su carreta. Esa de ahí es la casa de Doña Angustias. Debes conseguir las llaves de las puertas que conducen al desván, donde están encerrados los chicos. Las llaves las conseguirás realizando las actividades y los juegos o sobreviviendo a los peligros ocultos y aventuras de la isla. Querida Bola, querido Cristal, no dejes ahora de trabajar. ¡Caramba! ¡Una medusa! Sin sus dotes artísticas, Violeta solo es un pedazo de mármol con el que hay que trabajar. Vayamos en su ayuda y elige una carta. Elige una carta. Te dirá dónde empieza tu misión. Para encontrar al príncipe y salvarle, deberás internarte en el bosque y rescatarle. Tienes que salvar a un príncipe. Esto es el Bosque Encantado. Un bosque lleno de misterios y magia. Un lugar lleno de peligros y trampas en el que hasta los más valientes pueden... ¿Podríamos continuar con nuestra labor? Ya estoy muy harto de ser esta cosa verde. Sí, mira a esa rana. Era un príncipe. Y bastante guapo. Sí, bueno... hasta que Doña Angustias le transformó con una de sus pociones mágicas. Tú puedes romper el hechizo haciendo mezclas mágicas. Pero tienes que ser rápido, pues los calderos están ya muy calientes y pueden empezar a hervir. No pierdas de vista el termómetro. Si los calderos empiezan a hervir sin los ingredientes correctos, se descompondrán. ¡Fantástico! Ahora me encuentro mejor. Date prisa, haz otra poción. ¡Santo Dios! ¡Ya casi lo has conseguido! Pronto me libraré de estas horribles verrugas. Si haces una mezcla más, recuperaré mi original encanto. Bye.
conseguiste! ¡Has roto el hechizo! ¡Vuelvo a ser un príncipe! Y muy guapo, por cierto. Te aseguro que eres muy inteligente. Recuérdame que te nombre matemático real. Me vuelvo al castillo antes de que venga Doña Angustias, tan fea. Termina tu jornada de trabajo en un lugar inquietante, allá donde la naturaleza crea plantas mutantes. Tienes que recoger 3 cosechas. De mi abuelo había tomate. ¡Ah! ¡Eres tú! Echas de menos nuestro magnífico vivero, ¿eh? Haz clic en el semillero para empezar a plantar. La cantidad no es suficiente. Inténtalo otra vez. La cantidad no es suficiente. Inténtalo otra vez. Enhorabuena, has conseguido el objetivo. La cantidad no es suficiente. Inténtalo otra vez. Enhorabuena, has conseguido el objetivo. Enhorabuena, has conseguido el objetivo. Era tan especial. Las rosas son rojas, las violetas azules. Por favor, elige otra carta o tú también lo serás. Elige una carta. Te dirá dónde empieza tu misión. Comienza el desafío en las profundidades, en el lugar donde los espíritus hacen sus maldades. Tienes que salvar 3 almas. ¡Oh! ¡Los cementerios me dan escalofríos! ¡Oh! Aquí hay una lápida que no tiene inscripción. La pobre alma de esta tumba no descansará en paz hasta que tú no le pongas su inscripción. Pero hazlo rápido, porque el de la guadaña puede aparecer de un momento a otro. Yeah.
Una mañana, antes, desayunaba, Daniel miró a sus padres y se quedó horrorizado al descubrir que estaban poseídos. No era lo que hacían, decían o comían lo que le hizo sospechar. Fue algo fastuoso que vio en el interior de sus ojos. Daniel hizo como si no se hubiera dado cuenta de nada. Monte. Su desayuno y fue a telefonear. Hacia. Pedir ayuda. Al hablar con sus abuelos, sus esperanzas se desvanecieron. Las voces de sus abuelos también tenían el mismo y extraño tono que el de las misteriosas almas en pena del más allá. Daniel salió corriendo de su casa hacia el fuego, donde se encontró para el mismo terror. Todos tenían la misma forma de mirar, la misma mirada célebre y vacía. ¡Oh, no!, gritó Daniel. ¿Cuánto tardará en pasarme a mí lo mismo? Y más. Se le quedaron los ojos en blanco. Vaya, ¿qué te pasa? ¿Cómo lo haces? Lo que quiero decir es que consigas las respuestas, así, pim, pam. Los espíritus estaban bailando, las almas cantando. Todo el cementerio había cobrado savia para celebrar su último encuentro intrépido. Los fantasmas se divertían. Los horribles monstruos, según sus zapatones, saltaban. Todos se habían reunido para celebrar su esa fiesta anual con las ánimas estaban bailando. Las brujas hacían carreras. Más. Sus escobas. Te contaría más cosas de las que vi. Desconsolado. Apuesto a que no esperabas verme de nuevo. Bueno, el de la guadaña está muy ocupado últimamente coleccionando almas y demás. Pero me has salvado otra vez. Seguro que te sabes las palabras. Más vale que te prepares. Hay algo. Precisamente. De las escaleras y está esperándote. Cualquier día, al bajar por las escaleras para desayunar, sentirás sus asquerosos dedos pegajosos en benéfico pie. Al principio, sentirás algo parecido al cosquilleo de una cocina en tu piel. Notarás como un tirón. Después, los horrendos dedos pringosos rodearán habitualmente tu pierna como si fuera una incolora serpiente. ¡Ten cuidado! ¡Muévete despacio
porque cuanto más luches por librarte a su presencia, más difícil será que te deje. Algún día te agarrará tan fuerte que te tirará por las escaleras. Personalmente, olvides que hay algo debajo de las escaleras. Apuesto a que no esperabas verme de nuevo. Bueno, el de la guadaña está muy ocupado últimamente coleccionando almas y demás, pero me has salvado otra vez. Seguro que te sabes las palabras. Termina tu viaje, que este es tu objetivo. Ve al lugar donde el pentagrama está vivo. Tienes que tocar 3 melodías. Ayuda a Manotocona, el jorobado del dedo larguirucho. Si lo haces bien, su padre le dejará tocar las campanas de la torre. Pero recuerda que a la tercera vez que te equivoques de nota, tendrás que empezar de nuevo. ¡Qué buen músico eres! ¡Acabamos de tocar Amar a alguien! ¡Venga, venga! ¡Otra, otra! ¡Qué buen músico eres! ¡Acabamos de tocar el himno americano! ¡Venga, venga! ¡Otra, otra! ¡Qué buen músico eres! ¡Acabamos de tocar Clementine! ¡Clementine!
encantada de que el destino te haya elegido a ti. Con tu inteligencia y mis poderes, conseguiremos que esos chicos regresen pronto. La imagen es cada vez más nítida. Sigue, elige otra carta. ¿Coge una carta? Cualquier carta. Comienza esta gran aventura al borde de un pozo de agua oscura. Tienes que jugar 3 veces. Ya sabes... Este pozo es muy profundo y además está lleno de insectos. Al sapo le encantará comerse los insectos, pero no ve muy bien. Algunos de los insectos son venenosos. En el fondo del pozo aparecerá una operación matemática. Ayuda al sapo a que se coman los insectos que representan la solución. Pero no te comas los insectos que no sean la respuesta, porque pondrán enfermo al sapo. Asegúrate de que te comes a los insectos morados antes de que lleguen a la superficie. El sapo se mueve por el pozo con las teclas de flecha. Con la de la izquierda se mueve en el sentido de las agujas del reloj. Y con la de la derecha lo hará en la otra dirección. Para comerte los insectos, usa la barra espaciadora. Thank you.
Termina la prueba en la antigua y enmohecida cripta. Y acuérdate de que la lupa te puede dar alguna pista. Tienes que descubrir 3 momias. ¿Te gusta este sitio? Es muy tranquilo, muy oscuro y muy histórico. Emparéjala sin perder de vista a los malos espíritus.
Parece que las losas que quedan no pueden emparejarse. Creo que nos hemos quedado atascados. Vamos a intentar desenterrar a otra momia. Parece que las losas que quedan no pueden emparejarse. Creo que nos hemos quedado atascados. Vamos a intentar desenterrar a otra momia. Encantada de que el destino te haya elegido a ti. Con tu inteligencia y mis poderes, conseguiremos que esos chicos regresen pronto. Los grandes artistas se hacen, no nacen. Ayuda a Violeta con esta última prueba y vivirá para poder pintar de nuevo. Matarilerilerile. Coge una lagartija con el dedo del pie. Si chilla, dale un pisotón. Matarilerilelo. Venga, elige otra carta. Para encontrar al príncipe y salvarle, deberás internarte en el bosque y rescatarle. Tienes que salvar a un príncipe. Puedes hacer que la rana se convierta de nuevo en príncipe elaborando una poción mágica. Tienes que hacerlo deprisa, pues Doña Angustias puede presentarse en cualquier momento. ¡Ja, ja, ja!
¡Fantástico! Ahora me encuentro mejor. ¡Date prisa! ¡Haz otra poción! ¡Santo Dios! ¡Ya casi lo has conseguido! Pronto me libraré de estas horribles verrugas. Si haces una mezcla más, recuperaré mi original encanto. Vaya, sospecho que no puedes mezclar ingredientes distintos en el mismo caldero. Prueba otra vez. ¡Lo conseguiste! ¡Has roto el hechizo! ¡Vuelvo a ser un príncipe! Y muy guapo, por cierto. Te aseguro que eres muy inteligente. Recuérdame que te nombre matemático real. Me vuelvo al castillo antes de que venga Doña Angustias. ¡Tan fea! Esta prueba será para ti un gozo, pues se desarrolla en un profundo pozo. Tienes que jugar 3 veces. Esta prueba será... El sapo necesita tu ayuda para comerse a los insectos correctos, pero ten mucho cuidado porque algunos son venenosos. Thank you.
¿Has pensado alguna vez en dedicarte a la quiromancia? Se necesita tener ciertas dotes, ya sabes. ¿Una caja de pinturas? ¿Una paleta de colores? ¿Marcos? ¿Un caballete? Solo puedo esbozar una conclusión. Escondido en esa espeluznante cabeza de medusa, solo puede haber un auténtico artista. Bien, cuando se trata de deshacer hechizos, yo también soy una artista. Colores que brilláis y colores que resplandecéis. Colores de todos los lugares que me estáis escuchando. Venid a pintar de nuevo a esta horrorosa criatura del fango. Cambiad la forma de todos sus rasgos. Devolvedle el talento que un día llevó con garbo. Ponedle lo bueno y llevaos lo malo. Que eso se lo damos a Medusa como regalo. Yo te traigo Violeta, mi preciosa obra de arte.